Unidos a toda la Iglesia en la Eucaristía, adoremos y demos gracias al Santísimo Sacramento. La adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia impulsado por el Papa y los obispos, conscientes de la necesidad que existe de escuchar a Jesús que nos habla, revitalizar con la oración la vida espiritual de los creyentes y ser el soporte de la obra evangelizadora de la Iglesia. Adoremos a Jesús en la Eucaristía. Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí otra vez en unos momentos con nuestro Señor Jesús Eucaristía. Para comenzar, les damos los números de teléfono para que hagan peticiones y nos llamen. Si llama de aquí de Tijuana, el número es 622-8962. Si habla de Estados Unidos, 866-228-4305. Si llama del interior de la República, 01-800-788-7606. Les habla su servidor José Cervantes, presidente de la arquidiócesis de aquí de Tijuana de Adoración Nocturna. Hermanos, pues los hermanos adoradores que nos estén sintonizando en esta noche, en este día, vamos a comenzar con nuestras oraciones preparatorias. Soberano Señor sacramentado, presente está la guardia real nocturna de tu divina persona. No por nuestros méritos, sino por tu infinita misericordia, llegamos a los pies de tu trono. Gracias, Señor. Nuestra consigna es adorarte por los que no te adoran, bendecirte por los que te blasfeman y maldicen, expiar nuestros propios pecados con íntimo dolor del corazón, y desagraviarte por todos los que en el mundo se cometen, unir nuestras intenciones y súplicas con las tuyas para aplacar la ira de Dios justiciero y hacer que desciendan sobre la tierra las bendiciones de su misericordia. Mas, como tienes dicho, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Llamamos ahora a la puerta de tu sagrado corazón, suplicándote por intercesión de María Santísima y de nuestros santos protectores, que nos recibas y que nos escuches en audiencia privada. Como a monarca omnipotente y misericordioso, te presentamos con la mayor humildad y confianza el memorial de nuestras súplicas. Aquí, hermanos, es un momento para los hermanos que nos estén escuchando. Pueden llamar a estos números de teléfono si hablan de aquí de Tijuana, 622-8962. Si habla de Estados Unidos, es el 866-228-4305. Si llama del interior de la República, 01-800-788-7606. Este es el momento, hermanos, para que hagan sus peticiones. Todo lo que ustedes le pidan al Señor va a estar aquí a los pies y nosotros haciendo oración por sus necesidades. Despáchalas favorablemente, si conviene a tu gloria y a nuestra salvación eterna. Puesto que no sabemos lo demás que te hemos de pedir para agradarte, sugiérenos tú mismo las peticiones que quieras otorgar, y que el Espíritu Santo ore en nosotros con gemidos inenarrables. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que haya sido desamparado alguno que reclamase tu auxilio e implorase tu protección. Animados por esta confianza, acudimos a ti, oh Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos ponemos a tus pies. Oh Madre del Verbo, no deseches nuestras humildes súplicas. Antes bien, óyelas favorablemente. Amén. Oración.
Oh Dios, que condecoraste a tu bienaventurado confesor pascual con un amor admirable para los misterios de tu precioso cuerpo y sangre, concédenos por tu bondad que merezcamos conseguir aquella unción del Espíritu que él percibió en este divino convite. Amén. Te suplicamos, Señor, que resides en esta morada, que alejes de ella a todas las acechanzas del enemigo, que tus ángeles que habitan aquí nos guarden, nos protejan y mantengan la devoción, bendiciéndonos tú desde ese augusto sacramento y permaneciendo siempre tu gracia con nosotros. Amén. Dulcísimo Jesús, sacerdote eterno y redentor amantísimo, que desde esa hostia consagrada estás rogando al eterno Padre por nosotros, acoge benignamente, por los méritos de tu divino corazón, las súplicas de todos los adoradores que en México y en el mundo entero, unidos en un mismo espíritu de amor y reparación, te hacemos vela en estas horas, a fin de que cuantos en ella nos hemos entristecido por verte menospreciado, podamos gozarnos juntamente contigo, contemplándote, adorado y glorificado por los ángeles y los hombres, en los siglos de los siglos. Amén. Oración imperada por el Consejo Nacional. Oh Sagrado Corazón de Jesús, protege con tu sagrada protección al Romano Pontífice, que es el primero de tus hijos, tu vicario en la tierra, Padre y Pastor que rige en lugar tuyo nuestras almas. Asístelo, defiéndelo, dale la victoria sobre sus enemigos que lo son tuyos. Mira que cuanto a él lo persiguen, en realidad a ti te persiguen. Oh buen Jesús, une íntimamente con tu corazón santísimo, que es horno ardiente de caridad, a todos los obispos del mundo. Ilumínalos, enciéndelos, vivifícalos con tu divino espíritu, para que gobiernen su respectiva grey conforme a tus amorosos designios. Oh corazón divino, mira el miserable estado del mundo y la necesidad de santos obreros que trabajen en él. Envía, oh padre de familia, buenos operarios a tu viña. Haz que se formen según tu corazón en los seminarios destinados a este objeto. Hazlo por tu gloria y por la salvación de tantas almas redimidas, con tu sangre. Mira que según sean los sacerdotes, así serán los fieles congregados en su derredor. Oh corazón sacratísimo, concede a tus ovejas celosos pastores, que sean ardientes pregoneros de tus palabras de vida eterna y fieles dispensadores de tus sacramentos. Aviva en las almas que has escogido en los institutos religiosos, ligadas más estrechamente a ti, mediante los santos votos, el espíritu de oración, de sacrificio, de recogimiento interior y de ejemplar observancia. Oh corazón benditísimo, haz de nuevo tuyo esos hogares de donde parece haberte expulsado Satanás. Vuelve a reinar, oh Rey de amor, en nuestras casas, como en templos a ti consagrados. Une a tu divino corazón los corazones de los padres y de los hijos, de los patrones y obreros, de los ricos y de los pobres, tan tristemente divididos por la discordia y el egoísmo. Oh Señor, sé tú el verdadero Padre de todas las familias de la tierra, para que juntas formemos un día tu dichosísima familia del cielo. Amén. Preces por los sacerdotes. En estos momentos, hermanos, vamos a pedir por todos los sacerdotes, principalmente por nuestro Papa, el Papa Francisco. A nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, llénalo de tus dones, Señor. A los cardenales y representantes pontificios, dales tu luz, Señor. A los arzobispos y obispos,
dales tus gracias, Señor. A los sacerdotes párrocos, dales el celo de tu gloria, Señor. A los sacerdotes vicarios, guíalos, Señor. A los sacerdotes directores de seminarios, ilumínalos, Señor. A los sacerdotes directores espirituales de la adoración nocturna mexicana, inflámalos en amor a la Eucaristía, Señor. A los sacerdotes religiosos, perfecciónalos, Señor. A los sacerdotes diocesanos, santifícalos, Señor. A los sacerdotes confesores y directores de almas, hazlos dóciles instrumentos del Espíritu Santo, Señor. A los sacerdotes predicadores, instrúyelos, Señor. A los sacerdotes misioneros, sosténlos, Señor. A los sacerdotes asistentes de la acción católica, dirígelos en todas sus empresas, Señor. A los sacerdotes profesores y directores de la juventud, inflámalos de tu amor, Señor. A los sacerdotes directores de los obreros, dales amor a los pobres, Señor. A los sacerdotes encargados de los hospitales, dales caridad y abnegación, Señor. A los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes aislados, acompáñalos, Señor. A los sacerdotes turbados, dales la paz, Señor. A los sacerdotes jóvenes, cuídalos, Señor. A los sacerdotes perseguidos y calumniados, defiéndelos, Señor. A los sacerdotes en peligro, líbralos, Señor. A los sacerdotes tentados, dales fortaleza, Señor. A los sacerdotes difuntos, dales la gloria, Señor. A los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, dales la perseverancia en su vocación, Señor. A todos los sacerdotes, transfórmalos en ti, Señor. Y que el Espíritu Santo los posea, y que por ellos renueve la faz de la tierra. Oración. Divino corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes, Señor, llénalos de fe, de celo y de amor. Amén. Oración para pedir vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Oración a la Virgen de Guadalupe. Señora nuestra de Guadalupe, que también a la tierra de México habéis querido dar especiales muestras de benevolencia y habéis prometido consuelo y ayuda a aquellos que os aman y siguen, mirad benigna a todos vuestros hijos. Ellos os invocan con confianza. Conservad en nuestras almas el don precioso de la gracia divina. Hacednos dóciles a la voluntad del Señor, de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra querida nación. Oh Virgen Santísima, estad con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor. Defendednos de todo mal, Reina y Madre de México, y haced que seamos fieles imitadores de nuestro Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de vuestra mano alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Amén.
oración al Señor San José. A ti bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida. Y así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenido con tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna bienaventuranza. Amén. Hermanos, los que nos están escuchando, un saludo para todos. Hagan peticiones. El Señor les va a corresponder con todo lo que le pidan en estos momentos. Nosotros estamos aquí para interceder por ustedes y hacer oración por todos ustedes. Les repetimos los números de teléfono. En Tijuana, el 622-8962. Si hablan de Estados Unidos, 866-228-4305. Y si llaman del interior de la República, 01-800-788-7606. Esperamos sus llamadas, hermanos, y el Señor los va a escuchar con todo lo que le pidan en estos momentos. En un momento regresamos con ustedes. El Movimiento de Adoración Nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Vamos a hacer el oficio del Santísimo Sacramento. Nos ponemos de pie. Señor, abre mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Dios mío, acude en mi auxilio. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Adoremos a Cristo, Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Adoremos a Cristo, Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Salmo 94. Todo este salmo es una invitación a alabar al Dios creador del mundo y de los hombres, pastor de Israel, que se manifiesta en las obras de sus manos y en la historia de su pueblo. Sirve de fervorosa introducción al oficio divino de cada día y está lleno del espíritu del Santo Rey Profeta, todo de fe y de amor filial,
contiene también una exhortación a permanecer fiel a la palabra de Dios, o sea, a meditar y a recordar a cada hora esa palabra que abundantemente se lee en la liturgia de las horas. Venid, festejemos al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguémonos a su presencia con alabanzas y entonemos alegres cánticos a su gloria. Adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Porque suyo es el mar, pues él lo hizo, y la tierra seca que formaron sus manos. Venid, adoremos y postrémonos, y doblemos la rodilla ante el Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su dehesa y las ovejas que Él apacienta. Adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Ojalá oigáis hoy mismo su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, aunque habían visto mis obras. Que da fortaleza de espíritu a los que le comen. 40 años tuve hastío de aquel linaje y dije, pueblo es de corazón extraviado, y no conocieron mis caminos. Por eso en mi indignación juré, no entrarán en mi reposo. Adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, así como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. A las sagradas solemnidades únanse las alegrías, y del corazón resuenen los himnos. Retírese lo antiguo, nuevo sea todo, los corazones, las voces y las obras. Celebramos la memoria de la última cena, en que creemos que Cristo dio de comer a sus discípulos el cordero y los ácimos según la ley dada a nuestros antiguos padres. Después de comer el cordero figurativo y terminada la cena, creemos que el cuerpo del Señor fue dado a los discípulos por sus propias manos y dado tan entero a todos como a cada uno de ellos. Dio a los débiles el alimento de su cuerpo, dio a los tristes la bebida de su sangre, diciendo, «Tomad el cáliz que os entrego, bebed todos de él». Así instituyó este sacrificio, cuyo ministerio quiso confiarlo solo a los presbíteros, a los cuales compete el tomarlo y el darlo a los demás. El pan de los ángeles es hecho pan de los hombres. Da el pan celestial fin a todas las antiguas figuras. Oh cosa admirable, que coma al Señor el pobre, el siervo y el humilde. A ti, Trina, Deidad y Una, te pedimos que nos visites. Así como nosotros te honramos, por tus sendas guíanos al fin a donde tendemos, hasta la luz en que moras. Amén. Amén. Antífona 1. El Señor es misericordioso y da alimento a sus fieles en recuerdo de sus maravillas. Salmo 110. Grandes son las obras del Señor. El Salmo 110 es un salmo alfabético. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo que canta las alabanzas de todos, tanto desde lo hondo del corazón como también en público. Deben tributar al Señor, pues sus obras son maravillosas y dignas de ser meditadas. Agradezcamos a Jesucristo que haya querido quedarse sacramentalmente entre nosotros y ser nuestro alimento. Hermanos,
tenemos una petición de aquí de la hermana Rosa María Padilla de la Colonia Libertad. Pide por el matrimonio Carranza para que vivan su sacramento y no se separen. Hermana Rosa, el Señor va a escuchar esta petición que usted está pidiendo y vamos a hacer también oración nosotros porque este matrimonio siga adelante, porque como sabemos, como católicos creyentes, lo que Dios une nunca lo va a separar el hombre. No se preocupe, hermana, vamos a hacer oración por este matrimonio Carranza para que sigan viviendo juntos y que Dios los siga bendiciendo. Sabemos que en el matrimonio hay muchos obstáculos, pero vamos a hacer oración porque este matrimonio Carranza no se separe y sigan viviendo en gracia de Dios. Muchas gracias por su petición, hermana Padilla. Dios la bendiga. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es misericordioso, y da alimento a sus fieles en recuerdo de sus maravillas. Antífona 2. El Señor ha puesto paz en las fronteras de la Iglesia. Y nos sacia con flor de harina. Salmo 147. Restauración de Jerusalén. También este salmo es un himno de alabanza a Dios, restaurador de Israel, por la restauración de su ciudad de Jerusalén. El salmista da gracias por el trato privilegiado y único, y por el amor que Dios tiene a su ciudad. La iglesia con él alaba a Dios y le agradece su solicitud, pues le ha prometido que el infierno no prevalecerá contra ella. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha puesto paz en las fronteras de la Iglesia, y nos sacia con flor de harina. Antífona 3. En verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, sino mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Cántico, el juicio de Dios. Este cántico apocalíptico presenta a los elegidos alabando a Dios y a su Cristo por la gloria recibida, y manifiesta la ira de los pecadores que han de rendirle cuenta de sus obras malas. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras,
porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos. En verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo, sino mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Lectura breve. El cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Responsorio breve. Les dio pan del cielo. Les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles. Del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les dio pan del cielo. Cántico evangélico. Qué bueno es, Señor, tu Espíritu. Para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es, Señor, tu Espíritu, para demostrar a tus hijos tu ternura. Les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. Preces. Cristo, después de invitarnos a todos a su cena, entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Digámosle, Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, Hijo de Dios vivo, que has mandado celebrar la cena eucarística en memoria tuya, enriquece a tu iglesia con la fiel celebración de tus misterios. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, sacerdote único del Altísimo, que has encomendado a los sacerdotes la ofrenda de tus sacramentos, que forme parte de sus costumbres lo que simbólicamente les concede celebrar. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, maná del cielo, que haces un solo cuerpo de todos los que participan de un único pan, refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, médico celestial,
que por medio de tu pan nos das un remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección. Devuelve la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Hermanos, en estos momentos que estamos pidiendo nuestras intenciones a nuestro Dios, esperamos sus llamadas. A todos los hermanos que nos estén escuchando, los números de si llama de aquí de Tijuana es el 622-8962. Si hablan de Estados Unidos, 866-228-4305. Y si llama del interior de la República, 01-800-788-7606. Esperamos sus peticiones, hermanos. Sabemos que Dios es tan bueno. Él siempre está con nosotros. Y Él nos va a oír en nuestras peticiones, en lo que le queramos pedir de corazón. Continuamos. Cristo, Rey futuro, que has mandado celebrar tus misterios para anunciar tu muerte hasta tu venida, haz que participen de tu resurrección todos los que han muerto en ti. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Acuérdate de nosotros, Señor, cuando vinieres a tu reino y enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, esperamos sus llamadas. En unos momentos estamos con ustedes. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. De Tijuana, nos está pidiendo por la conversión de su hermana Margot y de su hijo Jorge. Está pidiendo por la paz del mundo, los gobernantes de México, para que tengan buen gobierno. Claro, hermana, claro que sí, Dios te va a escuchar, porque Él mismo nos ha dicho, nos ha dejado dicho, de que donde dos o tres hacen una petición a Dios Padre, Él, en nombre de Él, nos lo va a conceder. Vamos a leer también la intención mensual que viene en la semilla eucarística. La semilla eucarística nos la envían a todos los grupos de adoración nocturna cada mes. En cada mes trae una intención mensual y hoy en este mes es por México. Este mes de septiembre, en que se celebran las fiestas de la independencia, nos hace más sensibles a nuestro ser de mexicanos, por lo que nos debe llevar a no quedarnos en lo exterior, en las celebraciones del grito y festejos. Nos debe llevar a mirar las necesidades, los problemas y obstáculos que nos impiden crecer como país. En las vigilias se dice: México, México, conviértete al Señor tu Dios. Como adoradores, tenemos que convertirnos a Cristo, camino, verdad y vida. Es necesario que trabajemos en buscar caminos de justicia y de paz en lo social, económico y político, en el progreso de México, como nos lo señala el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual.
crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es, pues, necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información y obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de su vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica-social. Los cristianos que toman parte activa en el movimiento económico-social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad, convénzase de que pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo individual y colectivamente. Den ejemplo en este campo. Adquirida la competencia profesional y la experiencia, que son absolutamente necesarias, respeten en la acción temporal la justa jerarquía de valores con fidelidad a Cristo y a su Evangelio, a fin de que toda su vida, la individual como la social, quede saturada con el espíritu de las bienaventuranzas y particularmente con el espíritu de la pobreza, quien con obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios, encuentra en este un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos sus hermanos y para realizar la obra de la justicia bajo la inspiración de la caridad. Mas tú, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias a Dios. Voy a darle lectura un poquito al pasaje del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido». Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad.
Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaron que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Muy bien. Está bueno, aquí, hermanos, haciendo una pequeña reflexión con el evangelio de este día domingo, pues así como el padre con los brazos abiertos esperó a su hijo que andaba perdido, así el Señor nos está esperando siempre con los brazos abiertos. También tenemos una petición de la hermana Elisa López de aquí de Tijuana. Pide por su hijo Jordan, de 33 años, que estuvo enfermo y está bien, gracias a Dios, y necesita encontrar trabajo. Pide también por la conversión de su hermana Graciela, que se está alejando de Dios, y por las intenciones de su corazón. Hermanos, hermano Jordan, hermana Graciela, vamos a hacer oración porque encuentres trabajo. Dios nunca nos abandona. Si se lo pides de corazón y te sacrificas un poquito, el Señor te va a buscar un buen trabajo, hermano Jordan, hermana Graciela. Tenemos unos buenos valores que nos enseñaron nuestros padres. No vamos a alejarnos de Dios. Dios siempre nos ama, como dice el Evangelio del el papá del hijo pródigo. El Señor siempre nos está esperando con los brazos abiertos, como el padre estaba esperando a su hijo perdido. Así, hermana, tenemos esos valores. No vamos a alejarnos de Dios, porque Él es todo para nosotros. Y si tú se lo pides de corazón, Él te va a oír. Hermana Graciela y hermano Jordan, tú vas a encontrar trabajo. Vas a ver que sí. Estamos haciendo oración. Y gracias, hermana Elisa, por su petición. Dios los siga bendiciendo y estamos con ustedes. Si gustan anotar los números de teléfono en Tijuana, 622-8962, Estados Unidos, 866-228-4305, y si llaman del interior de la República, 01-800-788-7606. Esperamos sus peticiones, hermanos. Todo lo que le pidan al Señor que nos hagan llegar, seguro que van a estar en presencia del Señor. No vamos a abandonarlo. Nosotros siempre estamos con Él. Entonces, hermanos, esperamos sus peticiones, esperamos sus llamadas. No hagan oídos sordos, hermanos. Dios siempre nos espera. En unos momentos estamos con ustedes. Dios los bendiga. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Muy buenos días, estamos aquí en adoración, nuestros hermanos y su servidor Salvador Arredondo, de la parroquia de la sección de San Pedro Apóstol. Tenemos 24 años en adoración, y han sido muchas nuestra vida con la adoración, porque aprendemos mucho, tenemos muchas experiencias en la adoración. Somos hombres diferentes en cuestión de todas estas cuestiones de que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo,
tenemos experiencias muy fuertes, porque he tenido muchas cosas del Santísimo Sacramento muy fuertes que he tenido. Por ese motivo estoy aquí, porque me ha tocado la suerte o la dicha, o no tengo muchas, me creo un poco indigno de lo que he estado con la Eucaristía. En una ocasión se me presentó Jesús en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, y dije yo, pues no soy digno de que se me haya presentado de esta forma, ¿verdad? Se me presentó en la patena, repartiendo la comunión con los hermanos, tres pedacitos de cuerpo del Señor en su carne, y pues digo, no soy digno para eso, porque yo soy una persona muy humilde, no tengo facilidades, soy pues una persona que soy muy sencillo, no tengo facilidades de palabra. Jesús me ha escuchado mucho, he tenido muchas cosas con Él. Por eso quiero y deseo que muchas personas que nos escuchan se acerquen al Santísimo Sacramento, porque si nos entregamos a Dios, Dios nos procura, Dios nos quiere mucho, Dios nos ama, nomás que nosotros le fallamos, muchas veces le fallamos. No somos personas que nos entreguemos como Él quiere que estemos con Él, pero tenemos que hacer la lucha, hacer el esfuerzo por estar cerquita de Él, porque Él nos ama verdaderamente. Muchas gracias, hermanos. Félix. Muy buenos días, mi nombre es Félix Castro. Soy adorador de la parroquia de San Pedro Apóstol desde hace 12 años. Y para mí ha sido un privilegio poder compartir junto con nuestros hermanos de la adoración muchas noches, muchos turnos de vigilia, en el cual pues somos soldados de Cristo, que estamos a su disposición para estar con Él al menos una hora de vigilia. Ha sido una, en lo personal, una experiencia muy espiritual, muy fructificante, y que prácticamente fue el producto de las oraciones de mi madre. Cuando ella falleció, estuve en su velorio y vi que estaba cubierta con una bandera una bandera blanca, el cual yo no pues sabía qué era, ¿no? Con el tiempo supe el significado, la bandera que cubre a todos los hermanos adoradores cuando fallecen. Y ella siempre tuvo el deseo de que pues me acercara a Dios, que estuviera en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Y a partir de esa fecha mi vida tuvo un cambio, y en el cual pude encontrar a Dios a través de su partida a la Patria Celestial. Es muy importante que siempre estemos en oración con Dios, ya que
como dice el Padre Pío, tenemos que orar, tener fe, no preocuparnos. Por el momento es parte de mis experiencias que he tenido dentro de la oración nocturna. Muy buenos días, hermanos. Déjenme platicarles. Yo soy Guillermo Murillo. Pertenezco a la sección de San Pedro Apóstol, de allá de la colonia Libertad, parte alta. Yo hace 23, 24 años atrás, yo era pues muy, muy adicto a ir a los bailes, a las fiestas. Todos los fines de semana tenía una fiestecita que, a la cual iba a asistir. Inclusive a veces iba pasando por alguna fiesta y me jalaban, me decían, vente, vente, vente. Me decían, ah, pues ándale. Ahí me quedaba. Hasta en la madrugada llegábamos a mi casa. A mi señora también le gustaban las fiestecitas. De vez en cuando íbamos acompañados a las fiestas. Y cosa curiosa, déjenme platicarles. Ojalá no me esté escuchando ella, porque va a decir, ¿por qué estás diciendo eso de mí? Resulta que nos gustaba mucho ir a las fiestas, pero dio la casualidad que me invitaron a la adoración nocturna. Ya tenía yo algunas dos o tres vigilias que había asistido a la adoración nocturna, y dio la casualidad que nos invitaron a una fiesta familiar. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí y yo me voy a ir a mi vigilia, voy a ir a la adoración. ¿Cómo que te vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Hoy nos toca nuestra vigilia. Y a las 8 yo los voy a acompañar en la fiesta, pero hasta la hora de la cena, ya nomás ceno y yo ya me voy a mi vigilia. ¿Pero cómo me vas a dejar aquí sola? Me dijo, no, ¿cómo que te voy a dejar sola? Tú te vas a quedar aquí con tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus hijos. Es pura familia. Si es que te quedas con ellos, yo me voy con el Señor. Yo voy con Jesucristo toda la noche y me la voy a pasar. Hasta entonces me di cuenta yo que es una fiesta muy hermosa estar aún en la presencia de Jesucristo en Eucaristía. Estamos presentes ante Jesucristo Eucaristía, no estamos toda la noche. Algunos hermanos los invita uno y pensarán que porque decimos que quedamos toda la noche en el templo, creen que toda la noche vamos a estar hincados como si estuviéramos castigados. Y aunque fuera un castigo, Jesucristo sufrió más por nosotros. Entonces nosotros nomás una hora estamos ante el Santísimo haciendo oración. Puede ser que duremos dos horas, pero las dos horas esas, muy bonito se siente el estar en presencia de Jesucristo Eucaristía. Allí está Cristo haciéndose presente ante nosotros. Nosotros hacemos y pedimos por nuestros hermanos enfermos, pedimos por nuestros hermanos que son adictos a las drogas, hermanos que son muy borrachos, que se les olvida que Dios existe. Ellos, para ellos, el licor es su Dios. Nosotros no, nosotros tenemos a nuestro Dios en la custodia. Y allí estamos pidiendo por todos ellos, por los enfermos, por todos aquellos que no tienen trabajos. Estamos pidiendo por que no haya guerras. Precisamente en la semana pasada todavía estuvimos pidiendo, haciendo oración porque no hubiera guerra. Y parece que se detuvo ahorita de momento. Y esperemos en Dios que no se venga esa guerra como se tenía planeado. Una guerra de esa magnitud sería muy desastroso, muy terrible para todo mundo, no nomás para nosotros, para todo mundo. Por eso nosotros le damos gracias a Dios por los beneficios que nos deja, porque nos ha dejado vivir y estar en compañía de Él. Yo quiero darle ahorita lectura a este pedacito que dice que le demos gracias a Dios por el cumpleaños de matrimonio de José Torres y Marta en sus 40 años de vida matrimonial. Ellos ahorita están festejando, hoy celebraron su misa de aniversario en la iglesia San Pedro Apóstol. Fueron a darle gracias a Dios y,
nuevamente renovaron su compromiso. Y nosotros pues vamos a renovar nuestro compromiso ante Jesús, Eucaristía, para seguir en presencia de Él. Los invito, hermanos, si ustedes no saben lo que es la adoración nocturna, pregunten a cualesquiera de los hermanos. Si saben de alguno que sea de adoración nocturna, pregúntenle y verán que es muy hermoso estar ahí en presencia de Jesús, Eucaristía. Lo único que hacemos es estar ahí en el templo hasta las 5 o 6 de la mañana, pero no es mucho sacrificio, porque es una hora la que estamos nomás, nos turnamos, somos como guardias, que tenemos un horario nomás para estar haciendo oración ahí. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, seguimos haciendo la invitación para que hagan sus peticiones, le pidan al Señor lo que ustedes quieran. Ya saben que Él siempre nos da a manos llenas. Es muy generoso con todos nosotros. Aunque cada pecado que cometemos es una espinita que más le clavamos, vamos a pedirle perdón. En una ocasión me preguntaban, ¿por qué adoración nocturna los sábados? Entonces yo les dije a la hermana que me preguntó esto, digo, es que los sábados es cuando más se ofende a Dios. Más vicios, más drogadicción, más niños de la calle, más todo, todos los vicios. Ahí está el adorador nocturno, pidiendo por todos ellos. Es la misión, como soldados de Cristo, es la misión que tenemos, pedir por todos nuestros hermanos que andan como ovejas perdidas. Ahí estamos nosotros, adoradores, para pedir por ellos. Y seguimos invitando a los hermanos. Los números de aquí en Tijuana, 622-89-62. De Estados Unidos, 866-228-4305. Si llaman del interior de la República, el 01-800-788-7606. Los seguimos invitando, hermanos. Hagan sus peticiones, pídanle al Señor lo que ustedes quieran, y en unos momentos estamos con ustedes. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Koinonía Radio en cadena 8. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Seguimos aquí, hermanos, haciendo oración y también estamos leyendo las peticiones que nos están enviando ustedes. Cristi Valle nos está diciendo que ella acaba de llegar de la adoración en el Templo del Carmen. Es maravilloso, le cambia a uno la vida. Eso es lo que nos está diciendo ella. Dice, mi testimonio es de la experiencia maravillosa de ser adoradora nocturna del Santísimo Sacramento. Y desearía que todas las personas se enamoraran de Jesús y fueran a las capillas o templos a visitarlo, porque Él nos espera con los brazos abiertos para darnos también un beso en la frente en agradecimiento de lo que le estemos acompañando. A San Juan María Vianney se le revela Jesús saliendo del Santísimo para depositarle ese beso. Por favor, no lo escatimemos una hora a la semana a nuestro amado Jesús. Dios los bendiga. De la capilla en La Cacho. Hermanos, aquí lo que nos dice la hermana Cristi Valle, pues que ella es adoradora también, al igual que nosotros. Pues yo también quiero hacerles una, ¿cómo les diré? Quiero hacerles una petición, una sugerencia de que vayan a un templo,
donde está el sagrario, doblen sus rodillas y hablen con Jesús. Díganle, déjenle todas sus penas, todos los problemas que ustedes traen, deposítenlos ahí en el templo, ahí frente a Jesús. Háblenle, díganle todos sus problemas y van a salir ligeritos, descansaditos, porque Jesús nos está esperando. Si tú traes muchos problemas, si tú le has ofendido al Señor, pero doblas tus rodillas y le pides perdón, vas a ser como el hijo pródigo, que tú mismo vas a reconocer que has ofendido al Señor, que le has faltado. Entonces Él te va a estar esperando con los brazos abiertos, al igual que el padre estaba esperando al hijo pródigo, aquel hijo que se había ido, que se había gastado todo su dinero, toda la fortuna que le había dado su padre, la gastó pues con mujeres, vinos, pero ya cuando se las dio duras, cuando vio que tenía hambre, quería comerse hasta la comida que era para los puercos, se la quería comer él, pero recapacitó de que su padre tenía una fortuna en su casa, que hasta los criados estaban bien atendidos, y él supo reconocer que él era un pecador, que estaba mal. Por eso él decía: voy a regresar a mi padre y le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus criados. Pero no, el padre hizo fiesta porque regresó su hijo, porque regresó aquel que había perdido. Así también, si nosotros regresamos, nos va a abrir los brazos nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nos tenía perdidos y nos ha encontrado. Acerquémonos a Él, expongámosle todas nuestras inquietudes, todas nuestras penas, y digámosle todo lo que hemos gastado, toda nuestra vida la hemos gastado despilfarrado por allá donde no había nada bueno, puras cosas malas. Nosotros hacemos oración por todas aquellas personas que andan en drogadicción, que andan malos pasos, que ofenden a su esposa, o las esposas ofenden a su esposo. Bueno, yo creo que en el matrimonio, cuando no es uno, es otro el que ofende. Y es muy maravilloso que reconozcamos y nos acerquemos a nuestro Jesús sacramentado, lleguemos al templo y doblemos la rodilla y vamos a decirle: Señor mío, perdóname por lo que te he ofendido, te dejo aquí todas mis penas, te dejo todo lo que yo he ofendido a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, en fin, a veces que ofendemos a todo mundo, no sabemos comportarnos y pues no sabemos cómo remediar, cómo solucionarlo. Y yo les digo: acérquense a Jesús, acérquense a Jesús. Hay varios templos expiatorios. El templo expiatorio es aquel templo donde vamos a ir nosotros a dejar nuestras penas, donde vamos a limpiar. Por eso dice expiar nuestros pecados, o sea, vamos a limpiar nuestros pecados. Al acercarnos allí ante el templo expiatorio donde se encuentre Jesús sacramentado, vamos a expiar nuestros pecados, vamos a limpiarlos, vamos a dejarlos todos ahí, vamos a salir limpios. Yo les pido, hermanos, que se acerquen a un templo expiatorio. Tenemos un templo expiatorio que se llama Guízar y Valencia. Está por allá, por donde está, muy cerquita de la Cruz Roja, cerca de las 5 y 10, la calle que está cerca de la Gacera. Por ahí está cerca la Cruz Roja, por ahí está cerca el templo ese, Guízar y Valencia. Búsquenlo, ahí está abierto, está expuesto el Santísimo Sacramento día y noche. Me dicen que está una tienda, bueno, este a lo mejor es un comercial, es la tienda Costco, la que está ahí cerquita, está ahí. Mis hermanos, por así les encargo que se acerquen. Tenemos un lugar también ahí en la Colonia Libertad, por la calle 19 y ¿qué? Pino Suárez, por ahí está
en la calle 19, ahí está las hermanas de la Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta dejó unas hermanas ahí adorando al Santísimo Sacramento. Tenemos otro allá por la colonia Cacho. Ahí hay varios lugarcitos, hermanos. Y no hay necesidad de que vayamos, busquemos un templo, sabiendo tantos. Podemos ir a catedral, catedral está abierto casi casi como quien dice día y noche, ¿no? Pero sí, desde muy temprano está abierto hasta muy tarde. Acerquémonos por ahí donde veamos un templo abierto. Simplemente pues vayamos cuando haya una misa, busquemos el sagrario, porque muchos no sabemos dónde está el sagrario, no sabemos dónde está Jesús, y Jesús está en el sagrario. Hermanos, los invito a que se acerquen a Jesús sacramentado. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, continuando, esperamos sus peticiones, hermanos. Les repetimos los números de teléfono. En Tijuana, 622-8962. De Estados Unidos, 866-228-4305. Si habla del interior de la República, 01-800-788-7606. Bueno, hermanos, me voy a permitir leer una llamada que nos está haciendo el Santo Padre Emérito Benedicto XVI. Dice, que en cada diócesis se encargue a un sacerdote que se dedique íntegramente, dentro de lo posible, al específico ministerio de promoción de la adoración eucarística y a la coordinación de este importante servicio en la diócesis, dedicándose generosamente a tal ministerio. Él mismo tendrá la posibilidad de vivir esta particular dimensión de vida litúrgica, teología, espiritual y pastoral. Posiblemente en un lugar oportunamente reservado a tal objetivo, identificado por el mismo obispo, donde los fieles podrán beneficiarse de la adoración eucarística perpetua, así como existen santuarios marianos con rectores asignados a un particular ministerio adaptado a las exigencias específicas. De la misma manera, podrán existir santuarios eucarísticos con sacerdotes responsables que irradien y promuevan el especial amor de la Iglesia por la Santa Eucaristía, dignamente celebrada y continuamente adorada. Un tal ministerio, al interno del presbiterio, les recordará a todos los sacerdotes diocesanos, como ha dicho el Papa Emérito Benedicto XVI, que precisamente en la Eucaristía radica el secreto de su santificación. El presbítero, ante todo, debe adorar y contemplar la Eucaristía. Eso lo escribió el Santo Papa Emérito en el Angelus el 18 de septiembre del 2005. También nos dice que se indiquen lugares específicos que puedan ser reservados especialmente a la adoración eucarística continuada, con tal objetivo que sean animados los sacerdotes, los rectores y los capellanes a introducir en sus comunidades la práctica de la adoración eucarística, ya sea personal que comunitaria, según las posibilidades de cada uno y con un esfuerzo colectivo de incremento de la vida de oración. Que no dejen de ser involucradas en estas prácticas todas las fuerzas vivas, a partir de los niños que se preparan para la primera comunión. Como decía hace un momento el hermano Guillermo, tenemos adoración perpetua en Nuestra Señora del Carmen, en la colonia Cacho. Ahí, hermanos, está expuesto el Santísimo las 24 horas. También existe en la parroquia Conversión de San Pablo, en la colonia El Lago, también está expuesto Nuestro Señor las 24 horas. También el Templo Expiatorio Rafael Guízar y Valencia está sobre la vía rápida a dos calles del Cosco. Y así, hermanos,
Nos unimos en oración también. Nuestras secciones de adoración nocturna que están celebrando en estos momentos su vigilia. Nuestra parroquia de Santiago Apóstol en la Colonia Reforma. Nuestra sección adoradora de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la mesa. Están llevando a cabo su vigilia ordinaria. Nos unimos a ellos en oración, hermanos, y seguimos pidiendo sus oraciones y sus peticiones ante el Señor. En unos momentos estamos con ustedes. Gracias. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Hermanos, seguimos aquí haciendo oración por todos nuestros hermanos que están necesitados, pero voy a leerles aquí de nuestros hermanos que ya fallecieron. Esto viene en la semilla eucarística que se nos envía cada mes. Cada mes vienen bastantes hermanos que fallecen y nosotros hacemos oración para pedir por su descanso eterno, por la salvación de sus almas. Primeramente voy a leerles el director espiritual de Canalí Hidalgo, presbítero Tomás Hernández Vite. ¡Viva Jesús! Veterano constante de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, Eliodoro Pedro Sánchez Moreno. ¡Viva Jesús! Y para encerrar a todos ellos, vamos a leer el último. Es de Puruándiro, Michoacán, Francisco Magaña Aguilar. ¡Viva Jesús! Veterano de Córdoba, Veracruz, Domingo Castillo Martínez. ¡Viva Jesús! Tenemos un hermano de aquí de Tijuana, José María Castañeda. ¡Viva Jesús! Vamos a darle lectura a los activos de Culiacán, Sinaloa, Guadalupe Iturbide Félix. ¡Viva Jesús! De aquí de Tijuana tenemos a Rafaela Díaz Castro. ¡Viva Jesús! De Puruándiro, Michoacán, Isidro Camacho. ¡Viva Jesús! De los honorarios voy a leerles el primero y el último para encerrar todos ellos en una sola petición. De Chamácuaro, Guanajuato, María de la Luz Mesa Lara. ¡Viva Jesús! De Puruándiro, Michoacán, Soledad Torres Andrade. ¡Viva Jesús! Tenemos una hermanita que falleció, una Inesita, de Tantoyuca, Veracruz, Hermilia Jerónimo del Ángel. ¡Viva Jesús! Vamos a rezar un Padre Nuestro y Ave María por el descanso eterno de nuestros hermanos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y dale a ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Ahora vamos a pedir en oración que haya paz en nuestro mundo, en nuestra querida nación, en fin, en todas partes del mundo vamos a pedir que haya paz. Vamos a tomar la oración que tenemos en nuestro ritual en la página número 581. Oración para la paz. Señor Dios de paz,
que has creado a los hombres objeto de tu benevolencia para constituir y constituirles en familiares de tu gloria. Te bendecimos y te damos las gracias porque nos enviaste a Jesús, tu Hijo amadísimo, e hiciste de Él, en el misterio de su Pascua, el artífice de toda salvación, la fuente de toda paz, el vínculo de toda fraternidad. Te damos gracias por los deseos, los esfuerzos, las realizaciones que tu espíritu de paz ha suscitado en nuestro tiempo para reemplazar el odio con el amor, la desconfianza con la comprensión, la indiferencia con la solidaridad. Abre más y más nuestros espíritus y nuestros corazones a las exigencias concretas del amor de todos nuestros hermanos, a fin de que seamos todos artífices constantes de paz. Acuérdate, Padre de misericordia, de todos los que padecen, sufren y mueren al engendrar un mundo más fraternal. Venga tu reino de justicia, de paz y de amor a los hombres de toda raza, que la tierra se llene de tu gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos llamó la hermana Cristi Valle. Me pide que si puedo repetir el documento en donde el Papa Emérito Benedicto XVI invita a tener sacerdotes comprometidos con la adoración. Pues sí, hermana, pues esta es una carta, una petición, una llamada que hace el Santo Padre Emérito Benedicto XVI, que en cada diócesis haya un sacerdote que se dedique íntegramente, dentro de lo posible, al específico ministerio de promoción de la adoración eucarística y a la coordinación de este importante servicio en la diócesis, dedicándose generosamente a tal ministerio. Él mismo tendrá la posibilidad de vivir esta particular dimensión de vida litúrgica, teológica, espiritual y pastoral, posiblemente en un lugar oportunamente reservado a tal objetivo, identificado por el mismo obispo, donde los fieles podrán beneficiarse de la adoración eucarística perpetua, así como existen santuarios marianos con rectores asignados a un particular ministerio, adaptado a las exigencias específicas. De la misma manera, podrán existir santuarios eucarísticos con sacerdotes responsables que irradien y promuevan el especial amor de la Iglesia por la Santa Eucaristía, dignamente celebrada y continuamente adorada. Un tal ministerio, al interno del presbiterio, les recordará a todos los sacerdotes diocesanos, como ha dicho el Papa Emérito Benedicto XVI, que precisamente en la Eucaristía radica el secreto de su santificación. El presbítero, ante todo, debe adorar y contemplar la Eucaristía. Eso lo escribió el Santo Padre Emérito Benedicto XVI en el Angelus del 18 de septiembre del 2005. Aquí, pues, es una llamada que está haciendo el Padre Emérito Benedicto, que en cada diócesis pues haya algún sacerdote encargado que se dedique íntegramente a la Eucaristía celebrada. Como les comentaba hace unos momentos, aquí existen en Tijuana, en Nuestra Señora del Carmen, hay adoración perpetua, Nuestro Señor está expuesto las 24 horas, también en la parroquia Conversión de San Pablo, en la colonia El Lago, y también aquí en la capilla Guízar y Valencia está expuesto el Santísimo las 24 horas. Y si, hermana Cristi, pues ya le, a grandes rasgos, le repetí el documento. Es un librito que me regalaron unas religiosas precisamente de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, aquí en la colonia Cacho. Se llama Orar por los Sacerdotes. Como saben, tenemos que hacer mucha oración por todos nuestros sacerdotes, porque ellos son, pues, los pastores de cada parroquia. Tenemos que hacer mucha oración por ellos. Como vemos,
en nuestro ritual de la adoración nocturna, tenemos unas especiales preces para todos los sacerdotes y pedimos por todos. En estos momentos cedo a mi hermano Chavita, si nos quiere agregar algo, por favor. Bueno, en estos momentos les digo que por favor escuchen este programa. Es muy especial para todos nosotros, para todo el pueblo, para todas las personas que quieran estar con Jesús sacramentado. Que no nomás nos escuchen, que lo hagan, porque el acercarse a Jesús es un acercarse muy con mucha devoción. Dios nos apoya en todas las cosas que necesitamos. No necesitamos decir mucho, sino entregarnos a Él, porque sin Él no somos nada. Esperamos que no echen en saco roto lo que escuchan. Muchas gracias. Bueno, invitándolos también a todos los que nos escuchan a que participen en la adoración nocturna dentro de su parroquia y fomentemos esta gran devoción al Santísimo Sacramento. La adoración nocturna tiene su origen en 1809 durante el pontificado de Pío VII, y el iniciador fue el sacerdote Santiago Sinibaldi, canónigo de Santa María en Vialata. Su creación canónica como cofradía fue el 23 de diciembre de 1815. En nuestro país se inició a principios de siglo y es una de las dentro de la iglesia de los brazos fuertes para que podamos conocer esta obra eucarística y estar con Jesús sacramentado en las horas donde lo tenemos con menos culto y más olvidado. Hacemos una invitación para que más personas se unan a estos grupos de adoración y acompañemos, aunque sea por una hora, a nuestro divino Maestro Jesús sacramentado. Sí, hermanos, nos llamó la hermana Josefina Castro. Pide por la paz y por los inmigrantes. Sí, hermana Josefina, estamos haciendo oración por la paz mundial y prácticamente nuestra paz interior de cada uno de nosotros. También por los inmigrantes. Sabemos que muchos pues los retiran para acá, para nuestro país, y son los que andan pues en las calles. Estamos haciendo oración por todos ellos, hermana. Sabemos que esta petición que usted está haciendo por la paz y por los inmigrantes, Dios nos está escuchando y seguimos esperando sus peticiones, hermanos. Los números aquí en Tijuana, 622-8962. De Estados Unidos, 866-228-4305. Si llaman del interior del país, 01-800-788-7606. Dios la bendiga, hermana Josefina, y gracias por su petición. Quiero decirles a ustedes que hicieron sus peticiones. Por ejemplo, aquí tenemos a Elisa López de Tijuana, que pidió por su hijo. Hemos puesto sus peticiones ante nuestro Rey sacramentado. Frente a Jesús sacramentado están sus peticiones. Por su hermana Graciela también, que se está alejando de Dios. Vamos a pedirle a Graciela que vaya y se acerque a un templo expiatorio y que hable con Jesús, a ver si se va a retirar, a ver si ella quiere cambiar. Pues yo espero que Graciela recapacite un poquito. Me llamó la atención otra petición que hay aquí, pero tenemos la de Cristi Valle, que ella es una hermana de la adoración nocturna.
del Templo del Carmen, hemos puesto sus peticiones, sus sugerencias ante Jesús Sacramentado. Tenemos una petición de María López del Mirador por la conversión de su hermana Margot y su hijo Jorge y por la paz del mundo. Quedan ante Jesús estas peticiones. Tenemos una petición por la paz y por los migrantes, por la hermana Josefina Castro. De otra petición que tenemos es de aquí, de Cristi Valle. He guardado hasta el último esta que me llamó mucho la atención, de Rosa María Padilla, de ahí de la colonia Libertad, donde yo también soy de esa colonia. Pide por el matrimonio Carranza para que vivan su sacramento y no se separen. Yo quisiera decirle a ese matrimonio que si verdaderamente se casaron por la ley de Dios, que recapaciten un poquito, que platiquen ellos, que vean todos sus defectos, todas sus cualidades y todos sus logros, lo que han hecho en su vida de matrimonio, y no se separen. Yo les voy a decir que si yo pudiera, más bien dicho, si algo de lo que yo estoy viviendo ahorita yo lo pusiera para separarme, tendría muchos motivos para separarme. Ahorita yo estoy pasando por una cosa muy dura. Mi esposa está enferma de la espina dorsal, del corazón y de los intestinos. Tiene algo así como colitis, algo así. Su estómago está mal, su corazón está mal, su espina dorsal está mal. Entonces hay que tenerla en tratamiento, estarle comprando medicamentos. Son 3 o 4 medicamentos cada semana, a veces son hasta más. Y pues la cosa es muy dura. Yo hice un juramento ante el altar en el cual me dice que tengo que ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y ese es el juramento al cual estoy muy pegado yo, y creo yo que he cambiado muchísimo en ese aspecto, porque antes yo era una persona que no era capaz de calentarme una tortilla. Tenía que servirme mi señora. Una tortilla fría no me la comía. Yo no me hacía un plato de frijoles. Yo no me asaba un pedazo de carne. Todo eso me lo hacía ella. Tenía muy buena salud, entonces ella me servía. Y ahora yo tengo que atenderla a ella. Inclusive tengo que ponerle la ropa, quitarle y ponerle la ropa. Y yo me acuerdo cada vez que estoy haciendo eso, que yo hice un juramento en el altar. Pues yo le pido al matrimonio Carranza que recapaciten y vean si realmente todavía están juntos. ¿Cómo me gustaría verlos, saber quiénes son, para poder hablar con ellos, para decirles todo lo que tiene que sufrir uno, porque uno hizo un juramento ante Dios y hay que cumplirlo? Y para poder cumplirlo hay que estar pegados ante Jesús Eucaristía, estar pegado al Hijo de Dios, a ponernos bajo el manto de nuestra Santísima Madre. Y le doy gracias por todo lo que Dios me ha dado, por todo lo que Jesucristo sufrió por mí, que ahorita pues realmente estoy viendo yo todo ese fruto que Él me dio. Y por eso es que yo le doy gracias. Y se me ha hecho muy cortito el tiempo que hemos estado aquí. Llegué un poquito tarde, realmente sí, pero digo, 2 horas se me hicieron muy poquitas para estar aquí hablando con ustedes, hablándoles lo que es de Dios, lo que es de Jesús y nuestra Santísima Madre. Muy buenos días. Que pasen muy buen día. Bueno, nos pedimos ustedes, Salvador Arredondo, de la parroquia San Pedro Apóstol. Muy buenos días. Félix Castro,
la parroquia de San Pedro Apóstol. Tengan muy buenos días, nos pueden acompañar la próxima semana. Mi nombre es Guillermo Murillo, estoy despidiéndome de ustedes porque vamos a descansar un poquito, pero sin antes decirles que les estoy haciendo la petición de que se acerquen a Jesús Eucaristía y para que vivan más tranquilos en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, nos llama la hermana María de aquí de San Diego, pide por sus dos nietos que andan rebeldes y en drogas, por un hijo que anda en vicios y en drogas, por la familia de su esposo y por su conversión, por las intenciones de su corazón. Hermana María, estamos haciendo oración por sus nietos y por su hijo. No se preocupe, Dios les va a tocar el corazón para que se regeneren y sigan por el camino recto. También pedimos por la familia de su esposo, por su conversión y por las intenciones de su corazón, hermana. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Estas peticiones que hicieron van a estar ante el Santísimo. Eso ténganlo por seguro. Y Dios va a escuchar todas sus intenciones, todas sus peticiones que hicieron. Dios los bendiga, hermanos. Y yo me despido también de ustedes. Mi nombre es José Cervantes, de la parroquia Santiago Apóstol, de la Colonia Reforma. Y también una invitación, como decía el hermano Murillo, acérquense a cualquier grupo de cualquier parroquia, acérquense más a Dios. Él siempre nos está escuchando y siempre nos está con los brazos abiertos. Dios los bendiga. Buenas noches. Por hoy nuestro programa termina, pero no nuestro compromiso de acompañar a Jesús en la Eucaristía, un momento cada día. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hasta nuestra siguiente emisión. ¿Qué?